seriedad y la intensidad a la hora de defender. Y el compromiso de todo el equipo, que al final no solo defiende el portero y estamos los cinco comprometidos en no encajar. La calidad y bueno, también la experiencia y la calidad, pues he notado mucho a la hora de jugar, pues que es otra intensidad, otra manera de ver el juego, mucho más técnica y al final cuesta un poco lo que es ritmo. Marco Hinojosa a la casa. A nivel defensivo ha estado muy, muy serio y muy sólido, y luego la competencia que tenemos en la portería, que desde el primer día estuvimos los tres a mucho nivel, y al final para ganarse minutos hay que trabajar muy duro, y siempre que salimos al campo pues creo que estamos rindiendo a buen nivel cada uno de nosotros. Pues a nivel deportivo, Iker, pues como ha dicho, es un portero muy, muy valiente, que creo que tiene mucha agilidad. Con el tiempo irá cogiendo más conocimientos, irá poco a poco mejor. Y pues de Javi, aparte, yo creo que se parece bastante a mí, somos gente corpulenta que cubrimos mucha puerta y también somos valientes a la hora de poner el pecho en la cara. Y eso, yo personalmente así me defino, portero valiente, que intento tapar la mayor portería posible y creo que somos bastante inteligentes a la hora de jugar. Las ganas con las que salimos al campo, creo que somos, como bien dices, un equipo. El tapa atrás es que es lo que define este equipo. Hay un compañerismo increíble y lo que bien ha dicho mi compañero Javi, que en la portería es que nos estamos currando aquí el puesto. Hemos demostrado los tres que cada vez que saltamos al campo nos comemos el balón, nos hemos llevado balonazos, hemos parado increíble y cada vez que uno lo da todo. Y es que al final eso es la competencia sana, digamos, ¿no? Que le queda mucho por delante y veo que puede tener un muy buen futuro como portero. Por las ganas que tiene. Como bien ha dicho también Javi, somos gente con experiencia también en fútbol sala, tenemos mucha técnica, digamos, de la cruz, de mano a mano, aguantar bien el balón y las ganas. Al final, poner la cara y tener. El equipo, pues que siga igual, ¿no? Si seguimos igual, trabajando igual que hasta ahora, yo creo que seguiremos haciendo las cosas bien. Y a nivel individual, pues seguir aportando cuando me toque y animar cuando esté fuera del campo. Yo creo que a nivel colectivo lo que queremos es no parar el ritmo, seguir victorias, seguir contando los partidos por 3 puntos y conseguir el objetivo que es llegar a lo más lejos posible. Y a nivel individual, como ha dicho Iker, seguir manteniendo el nivel que estamos dando y que eso se consigue con trabajo diario y poco más. A nivel colectivo, no parar, darlo todo y partido a partido. A nivel individual, dar un punto más. Creo que puedo.